¿Qué tal? Grados de la técnica. Ahora van a aprender cómo hacer correctamente lo que es el desplazamiento al frente haciendo desplantes. Como ya lo he mencionado antes, tienen que entender primero cómo hacer correctamente un desplante básico. En el desplante, el torso se mantiene siempre en vertical, da su paso al frente y el movimiento va a ser en vertical hacia abajo, vertical hacia arriba. Ahora, lo único que van a hacer es sumarle lo que es el desplazamiento al frente. Aquí, ustedes lo que tienen que saber primero es el pie. El pie va al frente, se ancla al suelo. Aquí el movimiento va en vertical abajo, vertical arriba y de aquí empujo mi cuerpo al frente. Para hacer el cambio, otra vez, esta pierna va al frente, la anclo al suelo, bajo, vertical, subo vertical y vuelvo a empujar al frente. Este movimiento regularmente se hace con mancuernas. Hay como otras formas en las que se puede hacer el desplante, pero esta sería como la principal, ¿vale? Aquí yo voy a utilizar estas mancuernas nada más como referencia. Aquí ya tienen que escoger el peso con el cual sientan que pueden controlar el movimiento. Los brazos siempre van cerca del torso, eviten que se estén balanceando mucho, porque a veces sucede que cuando empiezan a caminar las personas empiezan a balancear mucho los brazos. No, mantengan sus brazos bien firmes cerca del torso. Aquí van a empezar vista al frente. Aquí dan su paso al frente, se ancla al suelo, bajan en vertical, suben en vertical y aquí empujan al frente. Empujan, mantienen su equilibrio, nuevamente voy al frente, bajo, subo, estoy en cambio, noten cómo mi cuerpo se mantiene siempre en vertical, voy a bajar, voy a subir, ¿ok? Pueden inclinar el torso un poco al frente, sí, pero ahí ya es otra variante que explicaré después, ¿vale? Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido y nos vemos después. Bye bye, guerreros.